Bien, saludos, buenas tardes, bienvenidos desde La Bombonera un día más, donde vamos a, en pocos momentos, ver el partido que va a enfrentar a Tíjola y a Plasencia Extremadura, 25ª jornada. La entrada de momento la habitual, pero a medida que avance el tiempo, estamos seguros que las gradas del Ciudad de Plasencia van a estar, como siempre, plenas. Vamos a la narración, amigos. Bien, pues saludos cordiales desde esta cancha, desde esta Bombonera, como popularmente se denomina, este Ciudad de Plasencia, después de que Plasencia ha sido protagonista prácticamente en el mundo entero, merced a esa radiodifusión, perdón, a esa difusión que se han hecho por todas las cadenas televisivas del país, YouTube, todos los medios, prácticamente en todo el mundo, se han enterado que en Plasencia ocurrió algo extraordinario, aquellos 13 segundos mágicos que provocaron la prórroga con ese último triple in extremis de Andrés Howard. Bueno, pues eso, que duda cabe, ha repercutido muy positivamente en esta pequeña ciudad del norte de Extremadura, porque, como digo, la repercusión, el efecto mediático, por supuesto, que ha tenido mucho que ver. Pero Plasencia se juega y mucho ante Tíjola. Se juegan prácticamente el factor cancha, como aquel que dice, ¿no? Aunque todavía restan varias jornadas, pero es cierto que este partido es trascendental para uno y otro equipo. Hay que decir, por otra parte, que Plasencia presenta de nuevo en la jornada de hoy dos bajas absolutamente importantes, que son Marcos Sekulic y Antonio Bustamante. Sin duda, dos bajas que esperemos no acuse el entrenador placentino y, por supuesto, el propio equipo, porque enfrente van a tener a un auténtico equipazo como es Promovis Tíjola, con jugadores de una calidad contrastadísima, ¿no? De hecho, ya están en cancha ambos equipos. Va a jugar Rafa Rufián con el número 6, 19 para Víctor Pérez, 12 para Kifi, norteamericano, 17 para McDay, también norteamericano, y el jugador número 8, Castillo. Este es el 5 que presenta Antonio Herrera en este comienzo de partido. Habrá que volver a lanzar la bola y el público, como es habitual aquí en Plasencia, continúa accediendo al recinto. Como digo, por parte de Plasencia estará Rueda, está Guiterer, está Andrés Howard, está Martínez y está Jonathan Barceló, flamante MVP de la liga por el momento y también máximo anotador. El balón que captura al conjunto almeriense, que entrena Antonio Herrera. Primera jugada de ataque para el conjunto andaluz. Ahí está Rufián. Balón para Kifi, una de las últimas incorporaciones del conjunto almeriense. Ahí está recibiendo en el poste bajo Kifi, el reverso, la canasta del jugador norteamericano. Ha estado un tiempo en la Lepo Oro, en Clínica Rincón Asarquía, pero lo han cedido a este equipo y aquí seguro que goza de más minutos. Está jugando ya Plasencia Extremadura, juega Jonathan Barceló. Ahí está controlando y botando la bola Johnny. Abriendo para Robertito Rueda. Amaga la penetración de Roberto para Guiterer. Y el balón que lo recupera el conjunto almeriense. Rafa Rufián con la bola. Hasta la cocina y la canasta de Castillo. 4-0 o 0-4 más 4. Tíjola, importantísimo no empezar mal. Y Plasencia de momento no ve aro. Y el conjunto de Tíjola muy acertado, muy centrado en el partido. Plasencia, decimos que hoy va a tener una tarea muy complicada ante un equipo realmente bueno, con un banquillo extremadamente prolongado. Y ahí va el triple de Robertito Rueda. Agua, agua Roberto Rueda. No olvidemos que Roberto jugó en este equipo la temporada pasada. De hecho, él es almeriense. Ahí está Kifi perdiendo una bola, porque la defensa de Howard fue importante en esta ocasión. Vamos a ver si Plasencia de una vez por todas consigue ver ya aro y transformar alguna canasta. Ahí está Robertito Rueda subiendo la bola, marcado por Rufián, jugando con Andrés Howard, este con Rubén Martínez, jugando en el perímetro Plasencia. Está Howard, es un tiro relativamente fácil para él, pero lo ha errado. Contragolpe tijoleño, ha pisado claramente, o pasos, una de las dos cosas sí que habían ocurrido. Y ahí va a poner la pelota ya en movimiento Plasencia, que de momento no encuentra la forma de atacar la defensa almeriense. Señores, González Cuervo, Castilla León, árbitro principal, señor Planel Caicedo, del Colegio Cántabro.
son los encargados de arbitrar este partido. Ahí a punto de perder, de hecho pierde Andrés Howard ante la intensidad de McNeil. La penetración y el rebote es de Guillermo Viterer, que hoy va a tener tareas porque tiene hombres importantes para la captura del rebote. Ahí está Guillermo jugando en el exterior con Rubén Martínez. De nuevo Guillermo. Parece que se la quiere jugar ante Kifri. Atención a Guillermo. Balón que no entra. Y el rebote es para Rafa Rufián, que sube ya la bola. Plasencia que no ve aro. Rufián. Falta personal de Jonathan Barceló. Primera. Es la primera del partido. Y hay dos tiros libres para Castillo. Jugador número 8. Primero dentro, su punto número 3, 0-5, más 5, Tíjola. Se va corto, no entra, y el palmeo del jugador número 8-17. Ahora mismo ya no me he quedado con el del número 4, pero que es Matei, yo creo. En el electrónico. Bueno, pues 7-0 de salida, para Tíjola. Ojo, que este equipo no se le puede uno dejar ir así. Atención, que Plasencia no está encontrando líneas de pase por ninguna parte. Y el conjunto de Almería, que ha salido con una seriedad absoluta y con acierto, ¿no? En 3 minutos ya llevan 7 puntos. Ahí está el jugador número 19, Víctor Pérez. Balón para Rufián, de nuevo Pérez. Hizo un vendaje en su mano izquierda. Este hombre no hay que dejarle tirar, es un gran lanzador. Abriendo para Castillo, se abre para el triple. El balón que no entra. Y el rebote es para el conjunto de Tíjola. Perdón, la pelota, queremos decir. Va a poner la pelota en movimiento Rufián. Jugando ya para Pérez, de nuevo Rufián. Plasencia refugiado en una especie de zona 2-3. Si no es una 2-3. Atención al triple de Víctor Pérez, uno de los especialistas de la categoría. 10-0. Atención. Es un resultado ya que empieza a ser preocupante. Roberto Rueda. Vamos a ver quién ve aro. A Barcelona lo tienen súper marcadísimo. No en vano es el mejor jugador de la liga. Un emparejamiento hoy espectacular. Pérez, Barceló. Ahí está Rubén Martínez. Rubén Martínez buscando la penetración. Le roba la bola a Rufián. Este para Pérez. De nuevo Rufián, que contemporiza y juega de nuevo con Pérez. Tuya mía, mía tuya. Parcial de 10-0. 6 minutos para que finalice el primer cuarto. De nuevo Pérez. Para Kifi. Kifi. Balón que no entra y el rebote lo captura finalmente Jonathan Barceló, que juega para Roberto Rueda. Este con Rubén Martínez. Para Howard. Howard con Jonathan Barceló y este para Rueda. Nuevo Barceló. A ver si es el gran capitán quien inaugura, no sabemos. Ahí está Guillermo Viterer intentando la penetración. Tiene que abrir para Howard. Ahí vuela el triple de Howard. Balón que no entra y el rebote es para Castillo. Bueno, pues Plasencia totalmente atascado en ataque. Le está costando mucho encontrar posiciones de tiro, líneas de pase. Ahí está Víctor Pérez. Bueno, atención. Descontrol total. Ahí está Matei. Balón que no va a entrar y hay falta personal en ataque de Kifi. La primera de este jugador norteamericano. Se sienta Rufián, se sienta Castillo, entra Babosi y el jugador número 18, Mate Malas. Pues tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Aquí da igual el que entre y el que salga. Todos lo hacen bien. Ahí está jugando Robertito Hormiga Atómica Rueda.
Ahí está recibiendo Jonathan Barceló, muy fogosa la defensa almeriense. Atención a Johnny, la penetración de Johnny, intentando buscarse tiro. ¡Canasta! De Jonathan Barceló, por fin. Plasencia consigue una canasta, falta de 4.40 para que finalice este primer cuarto. Ahí está recibiendo Matemalas. Matemala para McDay. McDay pierde la bola. Bien la intensidad ahora defensiva. Va a salir Ortega. Se va a sentar Kifi. Va a entrar Martín Calvo. Y se va a sentar... ¿Quién se va a sentar? Guillermo Viteret. Intensidad defensiva para el conjunto placentino con la aportación de Martín Calvo. Sin duda, un hombre en el que hay que fijarse siempre. Ahí está jugando Roberto Rueda, jugando en el exterior Plasencia. Continúa botando Roberto, balón para Howard. Howard abriendo para Johnny. Johnny, la penetración de Johnny. ¡Canastón! Momento dulce de Jonathan Barceló. 4-10 más 6, Tíjola. Ha roto ya la lata el conjunto placentino. Ahí está jugando Abosi. Y ahí... Zona. Bueno, por el momento Plasencia ha parado. La sangría tijoleña. Ahí está subiendo la bola Martín Calvo. Martín Calvo con una exhalación, pero evidentemente no tenía opciones. Juega ya para el estático con Robertito Rueda. Ahí está Roberto Rueda. Frente a su ex compañero, su ex equipo. Martín Calvo para Jonathan Barceló. Ahí está Johnny, hay que tirar. Se la juega Johnny, ese balón no va a tocar aro. Ahí está Andrés Howard y el balón es para Tijola. Ya comentábamos que no había tocado aro el balón, por tanto la posesión pasa a poder del conjunto almeriense. Sube la bola Babosí. Ahora McDay, muy alejado de su zona de influencia. Este le da igual, porque este realmente desde cualquier sitio. Y ahí va el triple de Babosi. Peligro por todas partes tiene el conjunto almeriense. Martín Calvo. Para Jonathan Barceló, la bombita de Johnny, canasta de Jonathan Barceló. Que por el momento es el único que está viendo a los seis, lleva Plasencia. Los seis con la firma del gran capitán. Ahí está jugando Matemala, jugando ya para Babosi. El bloqueo de McDay. Ese balón para el reverso y la canasta del jugador número 13, Ortega. Todo el mundo anota. Festividad importante la que está teniendo Tíjola. 6-15 más 9, Tíjola. Robertito Rueda. Roberto Rueda intenta la penetración, el bloqueo a continuación de Howard, que pierde la bola. Va a entrar Cardito, va a entrar Maglisó y Parejo. Se sienta Pérez y McDay. Bueno, pues ya ven, no entra el jugador este de origen canadiense, Maglisó. Y entra Luis Parejo, otro fenómeno, ¿no? Otro jugador muy joven, pero con una proyección tremenda. Internacional sub-20, el jugador número 15 que recibe ahora. Ahí está recibiendo Matemala y hay falta personal de Javi Cardito. Está en cancha primera. Eso sí, un partido limpio, tres personales en lo que va de cuarto. Va a entrar Guillermo Viterer, se va a sentar Andrés Howard. Está claro que Rafa tiene que hacer pues la rotación del mago, ¿no? Por aquello de que no puede contar ni con Sekulic ni con Bustamante, y esto es mucha baja. Atención a ese balón. La gente reclamaba unos posibles dobles, pero no ha sido así. Ahí está Castillo. El rebote largo para Rubén Martínez. Ahí está Rubén. No hay canasta y sí falta personal de Matemalas, jugador número 18, primera, segunda de equipo. Habrá dos tiros para Rubén Martínez. Va a entrar Mario Álvarez, se sienta Jonathan Barceló, el gran capitán que ha visto aro, el único que lleva puntos. Vamos a ver si Rubén consigue romper esa... que lo hace.
esa circunstancia. Rubén Martínez anota su primer punto del partido. Consigue el segundo igualmente para poner el 8-16. Dos minutos para que finalice este primer cuarto. Y está Fede Babosi, marcado por Javier Cardito. Babosi, atención, que tiene que abrir para Mate Malas. Este jugando con Parejo. Parejo en la penetración. Tiene que abrir. De nuevo Parejo. Para Maglixó. La chapa fantástica de Martín Calvo. Y un solo segundo en el tiempo de posesión para el conjunto almeriense. Lo que se dice, lanzar y tirar. O sea, sacar y tirar. A ver cómo lo hace Tíjola. Bueno, pues ahí lo ven, ¿no? Parejo dentro. Bueno, pues ahí lo ven, ¿no? Parejo dentro. 8-17. Ahí está recibiendo Mario Álvarez. Para Rubén Martínez, a punto de perder de nuevo Mario. Se la juega Mario. Canasta de Mario Álvarez. Ahora tomó la decisión adecuada. Hay que tener decisión, Mario. Ahí está, 17 más 7, Tíjola. Parejo abriendo en el poste bajo para Maglisó, marcado por Guillermo Guiter. Ese balón no va a entrar. El rebote para Martín Calvo, que controla y retiene la transición. Está haciendo, ahí está Martín Calvo intentando la penetración. Balón que no entra, así que ha sacado la falta personal. A David Ortega, jugador número 13, habrá dos tiros libres para Martín Calvo. El primero dentro del bonaerense. Y el segundo dentro también. Bueno, 12-17 más 5 Tíjola, a pesar del primer mal cuarto que está haciendo Plasencia, está únicamente a 5 puntos del conjunto de Antonio Herrera. Fede Babosi, marcado por Cardito. Continúa Babosi. Le han cerrado bien, pero recibe en el triple. Jugador número 18, Mate Malas. Aquí todo el mundo te hace un roto. Del 13, segunda de Ortega. No, pues no lo han considerado como triple. Lo han considerado como una canasta de dos. Por tanto, 12-19 a falta de 4 segundos. 4 segundos tiene Plasencia para intentar la canasta. Ahí está Jonathan Barceló. Se la tiene que jugar Martín Calvo, aunque no entra, y el rebote para nadie, puesto que ha finalizado este primer cuarto con el resultado de 12-19, favorable al conjunto de Tíjola. Un mal primer cuarto de Plasencia Extremadura, en el sentido de que la defensa tijoleña pues ha estado bien asentada, y luego, bueno, el conjunto de Antonio Herrera ha enseñado ya sus armas, ¿no? Gente que sabe de qué va esto. Víctor Pérez, Babosi, Mate Malas, Mardey, Kifi, Castillo, Molina, en fin, un elenco de jugadores sin duda importante. Plasencia sí que ha visto aro en la persona de Barceló, con 6 puntos. 2 tiene Martínez, 2 tiene Martín Calvo y 2 Mario Álvarez, para un total de 12. También muy repartido en el conjunto de Almería, en el que hay ya 8 jugadores que han conseguido canasta. Máximo anotador por el momento en lo que va de partido, Jonathan Barceló, con 6 puntos. Apartado de personales todavía no preocupa absolutamente nada, ni a uno ni a otro equipo. Bien es cierto que
hay un jugador con dos en Almería, que es Ortega. Una lleva Kifi, una lleva Mate Malas. En Plasencia una Barceló y una Cardito. El resto, ninguna. Bien, Plasencia que encara este segundo cuarto con Barceló, Martín Calvo, Roberto Rueda y Mario Álvarez. Y Guiterer, por supuesto. Entra ahora en cancha el hispano-brasilero. Por parte de Tíjola, van a jugar en este parejo con el 15, Kifi con el 12, con el 18 Matemalas, con el 6 Rufián, con el 17 Matdei. Balón para el conjunto extremeño, que juega ya con Martín Calvo. Para Jonathan Barceló, le falta personal de McDay. Primera, todo suma, todo vale. Y el partido es muy largo. Ahí juega ya Plasencia, juega Martín Calvo. Para Jonathan Barceló, continúa Johnny botando balón. Para Martín Calvo y hay personal tonta, pero la hay, que es de Kifi, la segunda. Otra buena noticia. En apenas 18 segundos, Tíjola ha sumado dos faltas personales. Que como decimos, todo vale y todo cuenta. Barceló, para Martín Calvo. Este jugando con Mario Álvarez. Roberto Rueda. Roberto para Martín Calvo. Intenta la penetración. Martín Calvo tiene que pasarla. Y hay falta personal clarísima, ojo, esta es la tercera y este hombre me da que se va a tener que sentar. Es una buena noticia para el conjunto local, puesto que este jugador norteamericano sin duda tiene mucho que decir en un partido como este. Esto le hace irse al banquillo con tres. Vamos a ver si aprovecha Guillermo Guiterer. Continúan los dos equipos sin anotar. Dentro Guillermo se estrena y pone a su equipo a 6 puntos, 13-19. Ese balón no entra, punto de... El balón lo va a recuperar Plasencia, lo luchó Martín Calvo. Y eso ha provocado una nueva posesión extremeña. Va a jugar Rueda. ¡No! Ahora Barceló es un 2 contra 1. ¡Vaya gorro de Martín Calvo! ¡Espectacular! ¡Oh! Eso es muy largo, muy largo. Atención que ahora hay una especie de correcalle que controla finalmente Tíjola, a punto de perder Matemalas, pero ese salto le otorgó la posesión. Continúa botando la bola Rufián, que juega ya para Parejo. Este de nuevo con Rufián. Parejo. Parejo para Matemalas. Matemalas pierde la bola el conjunto almeriense. Está Jonathan Barceló jugando para Martín Calvo. Martín Calvo abriendo para Mario Álvarez. Y había pisado el lateral Mario Álvarez. Balón, por tanto, que vuelve a poder almeriense. Trabado el partido en estos primeros compases de segundo cuarto. Plasencia ha mejorado la defensa. Ese balón que no entra y el rebote es para Martín Calvo como un coloso. Como una auténtica moto está Martín Calvo. Johnny, balón que no entra. Rebote para Matemalas. Puede que haya sido un poquito precipitado ese lanzamiento, pero Rufián que se para clavar el triple. ...13-22... y ya ven, ¿no? Aquí cualquiera te hace un reloj. Estamos necesitando los puntos de Rueda, de Martínez, de Johnny. Ahí está Mario Álvarez, subiendo a recibir Guillermo Viterer. Está jugando para Martín Calvo. Martín que se la quiere jugar. Balón para Jonathan Barceló. 5 segundos, 4,
se agotó la posesión y es que el Tijo la está defendiendo con intensidad. Valencia sin ideas en ataque. Marcial pobre, 3-1, favorable a Tijola en lo que va de cuarto. Rafa Rufián. Rufián botando la bola, va a entrar Howard y va a entrar Rubén Martínez. Ahí está jugando el conjunto de Tijola. Balón que no entra, el rebote de Mario, que finalmente ha estado a punto de perderlo. Jonathan Barceló con la pelota, jugando. Ahí está Martín Calvo. Y le pitan paso. Le pitan pasos a Martín Calvo, hay cambio, va a entrar Howard, va a entrar Martínez, se sienta Martín Calvo, se sienta Mario Álvarez. La gente que no está muy de acuerdo con la decisión de los colegiados. Y el balón es para Tijola. Rufián. Intentando recibir, lo hace Castillo, de nuevo Rufián. Hay una queja importante por parte del público, hablan de zona. Balón que no entra de McDay y el rebote es para Plasencia. Sube Roberto Rueda, intentando un coast to coast, pero no puede, tiene que jugar para Howard. Howard con Jonathan Barceló. Este para Guillermo Hinterer, de nuevo Barceló. Rueda, abriendo para Howard. No entra el triple de Howard. Estaba bien lanzado, pero no ha tenido suerte el de Filadelfia, Rufián. Eso, le han punteado el lanzamiento, pero estaba solo McDay para convertir la canasta. 13-24, más 11 Tijola. Howard. Howard para Rubén Martínez. Martínez para Howard. El reverso de Howard. Lanzamiento a tabla, el rebote es de Guillermo y la falta personal del jugador número 15, Parejo, primera. Paciencia, lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que no tiene personales. En cambio, esta ya es la segunda de Parejo. Y va a lanzar Guillermo Viterer. Parcial de 5-1 en lo que va de cuarto. Anota Guillermo su segundo punto, 14-24. Convierte Guillermo. Va a entrar Chema del Río. Se sienta Guillermo Viterel, como decimos. Rafa quiere que tener a sus jugadores importantes, frescos. O el otro día en Tarragona, después de la gran remontada, no se pudo culminar. Ahí está jugando ya Tijola. Rufián a punto de perder la bola, pero finalmente se la queda. El triple que no entra de Víctor Pérez, raro porque este suele fallar poco. Ahí está Rubén Martínez, tiene que abrir, pero ha jugado mal y hay falta personal de Roberto Rueda. Primera de Roberto. Está jugando ya Tijola. Rafa Rufián. Para Pérez. Pérez en el poste bajo a McDay. Frente a Chema del Río. Canasta de McDay. ...15-26... más 11 Tijola. Recibe Andrés Howard. Howard para Rubén Martínez. Inicia el corte para Howard. Y Rafa, que pide tiempo, pide minuto, porque Plasencia está jugando muy desconcertado. Si es que en realidad la dificultad de encarar un partido cuando no puedes ni siquiera en los entrenamientos hacer 5 contra 5 es harto complicada, y más si se tiene enfrente a un equipo de la entidad, de la talla de Tijola, pues absolutamente más, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento esta circunstancia. Con todo y con eso, estamos seguros que Plasencia no va a arrojar la toalla, que duda cabe, porque aunque le va a costar, lo va a intentar. Tijola, por su parte, bueno, pues un equipo hecho a golpe de talón, ¿no?
jugadores de una calidad más que contrastada. Y eso que ha habido muchos jugadores, han habido muchos jugadores de la temporada pasada que emigraron por aquello de que son buenos, ¿no? Pero cuando no hay problema de dinero, pues enseguida hay recambios disponibles, ¿no? Y Tíjola lo está haciendo bien. Es un equipo que ya tampoco aspira al ascenso de forma directa, pero que no rechaza la posibilidad de conseguirlo vía playoff. Partido hoy aquí importante para ambos conjuntos, como aquel que dice, se está jugando la posibilidad del factor cancha de forma clara, ¿no? Cuarto contra quinto, iguales a victorias y derrotas, eso sí, Plasencia con un partido más. Juega Tíjola, Matemalas para Castillo y canasta fácil aprovechando. Ayuda en el bloqueo de Matt Day. 15-28. Esperemos que haya partido. Rubén Martínez. Para Jonathan Barceló. Este con Roberto Rueda. Balón para Rubén. A punto de perder. Y hay falta personal. Del jugador número 17. Segunda también de Matt Day. Bueno, pues esto es lo único bueno que tenemos. No, es la primera. Entonces yo la había señalado con error. Es la primera únicamente. Ahí está Rubén Martínez, que lleva 3 puntos. Merced a otros tantos tiros libres. Vaya el segundo y el rebote lo captura Rufián. Que juega ya con Víctor Pérez. Este para Matt Day. Este para Matemalas, de nuevo Matt Day. Ahí ha ido bien a la ayuda ahora Howard. Ha cerrado el lanzamiento el norteamericano. Roberto Rueda como una salación. Pero le puntean la bola y se la roban. Rufián. Para Víctor Pérez. Víctor Pérez, falta personal de Martínez primera. Seguimos sin preocuparnos en este apartado del juego. Plasencia tiene que intentar recortar este marcador, porque teniendo enfrente a Tíjola 10-12 puntos es un auténtico desierto. Juega Rufián. Para Matemalas. Está a punto de perder, finalmente pierde la bola y lo vuelve a perder y de nuevo la vuelve a perder Tíjola. Balón para Plasencia. Del Río. Para Roberto Rueda. Este juega con Martínez. Para Jonathan Barceló. Barceló de nuevo jugando con Rueda. Corta Rubén. Pero no recibe. Quien sí lo hace es Howard. Hay falta personal. El jugador número 19, Víctor Pérez, primera. Tendrá tiros libres Jonathan Barceló. Marcaje al que están sometiendo a Johnny, pues ya se sabe, ¿no? No le dejan ni respirar. Con todo y con esto, es el máximo anotador en lo que va de partido. 6 puntos. Convierte Johnny. Su punto número 7 sitúa a Plasencia 11, 17-28. Convierte Johnny. Punto número 8 para él, 18 para su equipo, 28 para Tíjola. 3 y medio para llegar al descanso. Ahí está jugando Rafa Rufián. Continúa botando el base de Tíjola. Balón que captura Víctor Pérez en el triple, triple de Víctor Pérez. Está siendo claramente la diferencia, aparte de la defensa tijoleña, el acierto desde el exterior. Abriendo Jonathan Barceló para Chema del Río. Pasos de Chema del Río, va a haber doble cambio, va a entrar Babos y va a entrar Magrisó. Se sienta Rufián y se sienta Castillo.
También en Plasencia se sienta Rueda, se sienta Chema del Río, entra Guillermo y Martín Calvo. Nos imaginamos que las funciones de base serán ahora para Jonathan Barceló. Vamos a ver si esto cambia un poco el rumbo del partido. Babosi. De nuevo Babosi. Intercambio a Parejo, que se queda solo, pero finalmente lo han podido. Ese balón que no entra, el rebote es de Howard. Y hay falta personal tonta pero clara de McDay, que ahora sí es la segunda. Es lo único bueno que tenemos, ¿no? Por el momento, que el conjunto de Almería está mucho más cargado. Hay ya tres hombres con dos y uno con tres. Y hombres importantes, ¿eh? McDay, Ortega y Parejo. Con tres está Kizzi. Va a lanzar Andrés Howard, que todavía no ha visto aro. Lo ve ahora el de Filadelfia con ese tiro libre. 19-31. Más 12, Tíjola. Balón que no entra, rebote de Martín Calvo. Importante ese rebote. Que captura el pibe y balón que controla ya Jonathan Barceló. Que juega con Guillermo Guiterer. Guillermo Guiterer para Andrés Howard. Howard de nuevo para Barceló. Y hay falta personal de Guillermo Guiterer, primera. Todo el mundo pensaba que había sido de jugador Maglisó. Pero el balón ya está en poder almeriense. Vamos, sí. Continúa. Jugador de origen sudamericano, canasta de Babosi, falta personal. Y falta personal de Jonathan Barceló. Bueno, la segunda de Johnny. Primer hombre de Plasencia que alcanza las dos faltas personales. Ha anulado la canasta. Y el balón es para Tíjola. Herrera que protestaba algo. A ver, ¿la canasta la han dado o no la han dado? No, porque van a sacar de lateral. Ahí recibe Víctor Pérez. Balón para Maglisó. Maglisó amaga la penetración. El balón que lo recupera Plasencia. Balón para Jonathan Barceló. Al final dieron la canasta. Ahí está Rubén Martínez abriendo para Howard. Este de nuevo para Rubén. En el triple, Johnny. ¡Triple! Triple de Jonathan Barceló para poner el 22-33 a 1.5. Pérez. Bueno, es que aquí todo el mundo mete canasta con una absoluta simpleza. Pero todo el mundo anota. 22-35. Barceló. No hay canasta. Y el palmeo de Guillermo Guiterer. Primera canasta del brasilero, hispano-brasilero. Para poner ese 24-35 parcial de 12-16 en lo que va de cuarto y pitada para los colegiados porque el público no le está gustando su actuación. Bueno, pues un Barceló que está tirando el carro de su equipo para que este partido no se acabe cuanto antes. ...11 puntos lleva ya.
Estamos a falta de 54 segundos para llegar al descanso. 24 Plasencia, 35 Tíjola, más 11 para el conjunto de Antonio Herrera. Parcial, decimos, de 12 a 16, favorable al conjunto almeriense. Conjunto almeriense que, eso sí, está bastante más cargado que el conjunto placentino, porque en Plasencia solo hay un hombre con dos, que es Barceló, el resto una o ninguna. Por contra, en Tíjola hay tres hombres con dos, Matei, Ortega y Parejo, y uno con tres, Kifi. Al margen de Víctor Pérez y Matemalas, que también llevan una falta personal. Ahí está jugando ya el conjunto de Tíjola. Balón para Parejo. Y este con Babosi. Babosi. Parejo. Balón para Magliso. Y el triple de Parejo. ...24-38... Bueno, ya ven, ¿no? Los triples están marcando claramente la diferencia en este partido. Un Tíjola que lleva ya, pues, 1, 2, 3, 4, 5... 5 triples, ¿no? En mi contabilidad. Plasencia lleva 1 en la persona de Barceló, ¿no? 5 triples. Son 15 puntos de los 38 que lleva el conjunto andaluz. Es un equipo especialista en este apartado del juego y lo están demostrando, ¿no? Porque han visto aro en tiros de tres, Rufián, Babosí, Víctor Pérez y Parejo, ¿no? Y falta algunos que también lo saben hacer bien. Es el caso de Matemalas. ...29 segundos... ...24-38... los mismos puntos lleva Tíjola en este segundo cuarto que hizo en el primero, 19... Plasencia está exactamente igual, con 12... balón que recibe ya Jonathan Barceló. Controla Roberto Rueda. Hay un desfase de un par de segundos, por lo que Plasencia, estamos seguros, va a agotar toda la posesión. Pero pierde la bola. Ya son 6 segundos los que tiene Tíjola. Va a entrar Howard. Y va a entrar Parejo y Matemalas. Se va Magliso y se va Víctor. Se la van a dar a uno de estos jugadores exteriores, sin duda. Y ahí vuela el balón que no entra. Y finaliza el primer tiempo con el 24-38 favorable al conjunto de Tíjola. Exactamente igual el parcial. 12-19, exacto a lo que ocurrió en el primer cuarto. Y la diferencia está clara, ¿no? Los jugadores de Almería, de Tíjola, que defienden muy bien, defienden bien, con intensidad, con velocidad, someten un ritmo de partido importante, cortando líneas de pase, etcétera, etcétera, y luego siendo muy eficaces en los lanzamientos, sobre todo en los lanzamientos de tres, que, como ven, está marcando la diferencia. Nos vamos a publicidad, amigos. 24 Plasencia, 38 Tíjola. Vamos a ver si en la segunda mitad esto tiene otro color, el color del Plasencia Extremadura. Bien, de nuevo con todos ustedes. El comentario en la grada es unánime. Hoy está complicada la cosa. Enfrente tenemos un gran equipo. Ya saben que Plasencia no puede contar, entre otros, con jugadores de la talla de Bustamante y de Marcos Ekulik. Pero en baloncesto ya hemos visto cosas imposibles. Y más aquí, en la Bombonera. Así que a esperar el acontecimiento. Vamos a la segunda parte.
Bien, amigos, va a dar comienzo la segunda mitad. Recordamos, 24-38 más 14 para el conjunto andaluz de Tíjola, que está formando con Castillo, Rafa Rufián, Víctor Pérez, jugador número 13 Ortega y jugador número 17 McVeigh. Plasencia está con Rueda, Barceló y Terer, Howard y Rubén Martínez. Ahí está McVeigh jugando ya con Rafa Rufián. Este para Víctor Pérez, el poste bajo, Ortega pierde la bola, la recupera Plasencia, ahí está el contragolpe de Placentino y la canasta que no quiere entrar de ninguna de las maneras. El balón no quiso entrar, lástima. Ahí está jugando ya Rafa Rufián. Controlando el base andaluz, de nuevo para él la pelota, ahora con Pérez. Falta personal de Jonathan Barceló, tercera, ojo, está, ya es preocupante. Plasencia tendrá que echar el resto, eso sí, con lo que tiene. Es una pena que no le esté acompañando la suerte al conjunto placentino desde el punto de vista de las lesiones. Está impidiendo a Plasencia poder desarrollar todo su juego. Ahí está jugando ya Víctor Pérez para Rafa Rufián. Rufián de nuevo para Pérez, este para Rufián. Tuya mía, Pérez en el exterior, 1-4-3, no, se le ha olvidado tirar. Ha lanzado. Tampoco entra ahora, el rebote es para Guillermo Witterer. Que pierde la bola ante McVeigh. Está Rufián. Amagaba el triple Castillo. Pero juega de nuevo en estático. Un conjunto que no va a hacer ninguna locura. Eso sí que está muy claro. En penetra Rufián para McVeigh. No hay canasta y el rebote es de Howard. Ahí está Roberto Rueda. Rueda para Howard. Howard. Para Jonathan Barceló. Buena penetración, Johnny. Convierte la canasta Jonathan Barceló. Con este tipo de jugadas las que hacen falta, y la falta personal puede ser de McVeigh. De ser así será la tercera, efectivamente. Es una noticia importante. Plasencia que puede. Y de hecho lo hace recortar en 3 puntos la diferencia, situándose a 11 puntos. Entra Maglisoy, se entra McVeigh, los dos norteamericanos en el banquillo. Bueno, el que acaba de entrar también es norteamericano, pero canadiense, de origen canadiense. Ahí está jugando Rafa Rufián, parcial de 3-0 para Plasencia en lo que va de cuarto. Continúa botando el base tijoleño, ahí está jugando para Víctor Pérez, marcado por Rubén Martínez. Complicado ahí para Maglisoy, abriendo para Rafa Rufián. El balón que no entra y el palmeo del jugador número 8, Castillo, que parece que no está, pero está por todas partes. 27-40 más 13. Ahí intenta recibir Howard. Jugando para Rubén Martínez. Rubén Martínez. Balón que no entra, lo escupió Laro. El rebote para Maglisoy, que juega ya con Rufián. Maglisoy, de nuevo Rufián. De nuevo para Maglisoy. Lanza al canadiense y la canasta. Sus primeros puntos. De 15 se va a Tíjola. A falta de 7 minutos. Ahí está intentando recibir y lo hace ya Jonathan Barceló. Para la continuación de Guillermo. El balón que no entra y el rebote es para Castillo. Perdón, para Ortega, que juega ya con Rufián. Castillo, Maglisoy. Maglisoy se la quiere jugar con Howard. Un mal lanzamiento ahora del jugador canadiense. Plasencia captura la bola. Rueda. Recibe Jonathan Barceló. Jugando para Rubén Martínez. De nuevo Jonathan Barceló. Lanza Johnny. Canasta de Jonathan Barceló.
Qué mano tiene. 16 puntos ya para Johnny. 29-42. Hay que reintentar bajar esos 10 puntos. Bajar de los 10 puntos. Pérez. Para Ortega. Y hay falta personal de Andrés Howard. No preocupa, es la primera. Ortega que viene a hablar con Antonio Herrera. Y va a poner la pelota en movimiento ya Rafa Lucía. Lo hace para Víctor Pérez. Está jugando con Ortega. De nuevo Rucía. Pérez. Rufián, Maglisó, intenta la penetración, balón que no entra, el rebote es de Howard. Ahí está jugando ya en ataque Plasencia, Jonathan Barceló. Hay falta personal de Pérez. Segunda. Segunda también de equipo. Va a entrar Matemalas. Y se sienta Castillo. Podría haber partido si Plasencia consiguiera reducir la diferencia. 5 segundos. Balón para Tíjola. Ahí está jugando Matemalas para Pérez, amagando el triple, finalmente lo lanza, lo convierte. Su tercer triple ya. Más 16, 5 y medio va a acabar el tercer cuarto. Jonathan Barceló. Para Roberto Rueda, abriendo para Howard. El palmeo de Guillermo Viter es muy activo y muy concentrado en esa posición. Y hay pasos de Maglisó. Va a haber cambio, va a entrar Martín Calvo. Y se sienta Howard, que parece que tiene un golpe o algo, porque acude a Felipe Rodríguez, el fisioterapeuta del equipo. Está jugando Rueda. No sabe si ganamos en intensidad. Y calienta la mano Barceló, Rueda y Martínez. Aportación de Martín Calvo en defensa siempre importante. Ahí está Roberto Rueda para Martín Calvo. Este con Rubén Martínez. Hay falta personal de Maglisó. Primera. Deportividad ante todo, amigos. Juega Roberto Rueda para Martín Calvo. Recibe Jonathan Barceló. Amaga el lanzamiento. Jugando para Martín Calvo. De nuevo Johnny para Rubén. Y ahora se ha quedado solo en el triple que no convierte. Hoy está más espeso Robertito Rueda ante su ex equipo. Todavía no ha convertido ni un solo punto Roberto. Ahí está jugando Rafa Rufián. 4 y medio para que acabe este tercer cuarto. Víctor Pérez. Abriendo para un nuevo triple que no entra. Y el rebote, el balón va a poner, pasa a poder de Plasencia. No acaba de cerrar el partido, de matar el partido el conjunto de Tíjola, aunque tiene muchas papeletas para llevárselo, pero una cosa sí está clara, Plasencia no le va a regalar. Roberto Rueda para Jonathan Barceló. Triple de Jonathan Barceló. Convierte un triple Johnny, que ya está con 19. Y le ha cargado con una falta personal al jugador número 18. Matemala segunda. Puede ser una jugada importante esta de 3 más 1. 3 más 1. Si convierte Jonathan Barceló, que ya está en 19 puntos. Puede alcanzar la veintena Johnny.
Es de Kiffy, por lo tanto, la cuarta. Ahí se adelantó bien Guillermo. Y es la cuarta y va a entrar de nuevo Maglisó. Bueno, pues está el norteamericano que no ha tenido aquí, evidentemente, en su día. Lleva cuatro. Y dos puntos, nada más. Va a lanzar Guillermo Guiteré. Vamos a ver si Plasencia consigue rebajar esa diferencia psicológica de 10 puntos. Víctor Pérez, que tiene algún que otro problema. Va a lanzar Guille Guiteré. El primero no entra. Y el segundo tampoco entra. Lástima. Hay que seguir luchando. Cuatro últimos minutos de cuarto. Ahí está jugando Mate Malas. Balón que no entra, el rebote es de Martín Calvo. Ahí va una salación el pibe, buscando a Rueda. Este para Rubén. No entra el triple de Rubén. Y el balón es para Tíjola. Parejo. Para Rufián, lástima. Este triple hubiera dado emoción. Continúa Rufián. Falta personal de Roberto Rueda, segunda. Tercera de equipo. Va a entrar Babosi y Castillo. Se sienta Rufián. Y Ortega. Se sienta igualmente Rubén Martínez y entra Andrés Howard. Rubén Martínez, que está sin anotar ni una sola canasta. Lleva tres puntos, pero de tiro libre. Igual que Howard y Martín Calvo, que todavía no han visto aro. Solo en tiro libre. Babosi. Matemalas de nuevo. Babosi jugando con Castillo. Bueno, hay un empujón clarísimo ahora del jugador número 8 a Martín Calvo. Del que no se han percatado los colegiados. Está jugando Roberto Rueda. Importante esta acción de juego. Puede poner un poquito de emoción al partido. Roberto Rueda. Intentando buscar y encontrando a Jonathan Barceló. Que pierde la bola, ha pisado claramente la línea de fondo el jugador ticoleño. Ahí estaba Bossi. Lástima, Plasencia no baja de esos puntos psicológicos de diferencia. Ahí está Maglisó. Maglisó abriendo para Castillo. Lanza Castillo y el balón que no entra. El rebote para Parejo y de nuevo hacer jugada. Agotar posesión es una de las jugadas que más practica el conjunto ticoleño. Ahí está Babosi en la penetración para Matemalas. Matemalas para de nuevo Babosi. Agotando al límite cada posesión el conjunto almeriense. 2-1 y se le ha ido el tiempo, pero le dio justo para lanzar. Jonathan Barceló. Abriendo para Rueda. ¡Triple de Robertito Rueda! En el mejor momento, Roberto despierta. 37-45. A 8 está Plasencia. Matemalas para Babosi. Babosi. Para Castillo. Este para Maglisó. No entra el triple y el rebote es de Roberto Rueda. Ahí va Robertito Rueda. Ahora Jonathan Barceló. Johnny tiene que abrir para Howard. Balón que no entra, el rebote es para Guillermo Guiterer. De nuevo Howard. Canasta de Andrés Howard. Despierta el público, despierta Plasencia. A 6, a falta de un minuto. Parcial de 15-7 en lo que va de cuarto. Favorable al conjunto placentino. Babosi. Vuela el triple, balón que no entra, el rebote es para Martín Calvo. Martín Calvo como una exhalación para Howard.
Pide Rafa calma, pide Rafa calma. Ahora no teníamos tampoco tanta prisa. Va a entrar Chema del Río, se sienta Guillermo Guiterer. Se sienta Barceló, entra Rubén Martínez y Chema del Río. Bueno, pues Plasencia de momento quiere meterse en el partido. Ha estado 15 abajo y ahora está únicamente a 6. Vamos, sí. A punto de robar Roberto, pero el balón es en poder de Tíjola. ...12 segundos... balón para Bobosi, defendiendo con uña y diente Plasencia. Bueno, y el triple de Matemalas, ...en qué momento... ha metido el triple Matemalas. De nuevo se va a 11... perdón, a 9... agua de Roberto ahora. Un segundo únicamente y Plasencia va a encarar el último cuarto. Una diferencia inferior, ¿no? Pero todavía importante. Bueno, pues lástima, ¿eh? Plasencia ha tenido oportunidad de acercarse un poquito más. Pero ese triple de Matemalas, esperemos no sea la causa de la derrota placentina, que ha remontado bueno en este cuarto. De hecho, se lleva el parcial de 15 a 10. En 10 puntos se ha quedado Tíjola en este cuarto, porque Plasencia ha imprimido más potencia, más fuerza a la defensa. Y queda una eternidad. La diferencia no es en absoluto inalcanzable, pero es una diferencia importante para el equipo andaluz, ¿no? En fin, hay que echar el resto. Máximo anotador del partido, Jonathan Barceló con 19 puntos. Viviendo una segunda juventud, Jonathan. De hecho, el mejor jugador de la liga en lo que va de temporada. Y Rafa, que mantiene a Chema y a Martín Calvo en pista, y a Guiterer y a Jonathan Barceló en el banquillo. Y vamos a ver, porque se está prolongando mucho la explicación de Antonio Herrera para sus jugadores. Bien, pues últimos 10 minutos. 39-48, más 9 Tíjola. Balón para Plasencia. Importante cada acción ya de ataque del conjunto extremeño. A ver si despertaran jugadores como Rubén Martínez, incluso Howard. Ahí está Roberto Rueda. Para Martín Calvo. Corta Rubén Martínez, que recibe. Lanza la bomba Rubén, el balón lo recupera McDay. Ahí está jugando Tíjola. Abriendo para, es un tiro de dos, que no anota Víctor. Rubén Martínez. Vale, la canasta de Rubén Martínez. Su primera canasta en juego. Hay canasta y falta personal del número, creo, 18. Si es de Matemalas. Ah, no, es de Víctor Pérez. La tercera de Víctor Pérez. Bueno, pues hay partido, ¿no? Hay partido. Ahí va Rubén con el tiro libre, que no quiere entrar. Y ahí está ya el ataque andaluz. 9-23, una eternidad. Plasencia está 7 abajo. Rafa Rufián.
Plasencia puede defender con absoluta intensidad. Víctor Pérez. Y falta personal de Martín Calvo. Únicamente la primera, ¿eh? Está Rueda con dos y Barceló con tres. El resto, una o ninguna. Va a lanzar Víctor Pérez. Este ya decimos que es difícil que falle un tiro libre. Convierte el primero. Punto número 10 para él. Con absoluta limpieza convierte el segundo. Y de nuevo nueva arriba, dijo la 41-50. Roberto Rueda. Se va a bloquear Chema del Río. Continúa Roberto Rueda con la pelota. Ahora recibe Martín Calvo. Intenta cortar Rubén Martínez. Está Roberto Rueda. Intenta la penetración. Roberto para Howard. Pierde la bola. Y salto. Balón para Tíjola. Una lástima. Plasencia ha tenido ahí oportunidad de meter, por decirlo de alguna manera, el miedo en el cuerpo al conjunto almeriense, pero hay mucha calidad en los jugadores del conjunto de Antonio Herrera. Ahí está jugando Rufián. Corta Víctor Pérez, que recibe, pero la intensidad de Rubén Martínez ya va a quemarse un nave. Rafa, va a entrar Guillermo. Y Jonathan Barceló, se sienta Howard y Chema del... No, se sienta Chema y Roberto Rueda. Y ahí está haciendo funciones de base Jonathan Barceló. Recibe Martín Calvo. Martín Calvo hasta la cocina. ¡Qué lástima! Lo que parecía una canasta fácil, pues no la ha convertido. Balón para Rusia, poco más de 8 minutos para que acabe el partido. Un parcial que está igualado a 2. Rusia. Se le acabó el tiempo de posesión y Rafa está contentísimo con la actuación de sus jugadores. Es recriminado por los colegiados. Y otro señor que se va a ver a don Felipe Rodríguez, Martín Calvo. Sube la bola, importante esta acción, ¿eh? Hay que anotar, de uno, de dos, de tres, lo que sea. Ahí está Roberto Rueda. Recibiendo Rubén Martínez. Ahí está Jonathan Barceló, al que le está sometiendo a un ataque tremendo. Rubén Martínez, ¡tripla! Esto es lo que nos hace falta, que despierte, entre otros, este hombre. 44-50, 7 y medio para el final. Matt Dane, para Matemalas. Matemalas está a punto de perder la bola. Ahí está el bloqueo de Matt Dane para la penetración y la canasta de Matemalas. De nuevo, 8 arriba, Tíjola. 7-10 para el final. Rubén Martínez. Intenta recibir y lo hace ya Jonathan Barceló. Perdemos una nueva bola. Balón para Tíjola. Rafa Rufián. Para Matei. Matei. Para Rufián. Ahí está ese 2-1. Balón para Víctor Pérez. Le palmean la bola, el triple de Matemalas, triple. Este es el problema, ¿no? El tiroteo que se traen y de nuevo 11 arriba. Así es imposible dar la vuelta a un partido. Además es que un balón perdido prácticamente, más de uno. Lo recogen y pum, catapum, chimpum, triple. Balón para Guille, vale la canasta de Guillermo Guiterer y le carga con 4 a Mantei.
la cuarta de McDay y Guille que se va a los 9 puntos. Y sigue habiendo partido. Se sienta McDay, se sienta Rufián, se sienta Matemalas y entran Babosi, Maglisó y Parejo. Bueno, pues ya ven, ¿no? Los tres que se sientan y los tres que entran. No anota el tiro y el palmeo nos otorga una nueva pelota. Ahí está Roberto Rueda. Y hay falta personal de Babosi. Primera, pero tercera ya de equipo. Dato a tener en cuenta. Va a entrar Castillo. Se sienta Kifi. Y ahí está Andrés Howard para Jonathan Barceló. Lanza Johnny, balón que no entra, el rebote es de Castillo. Este Castillo nos está sorprendiendo gratamente. Ahí está jugando ya Babosi. 5-40 para el final. Víctor Pérez. Se tiene que abrir para Parejo. Este va a perder. El balón lo recupera Plasencia, pues agotó el tiempo de posesión. Sigue habiendo partido a falta de 5 y medio. Plasencia está 9 abajo. Necesitamos un par de acciones de estas que levanten al público, ¿no? Un triple, un robo, en fin, un par de canastas seguidas, porque entonces el partido cambiaría totalmente. Ahí está jugando ya Guillermo Guitarel para Andrés Howard, perdón, para Roberto Rueda. Roberto Rueda para Howard. Howard para Johnny Canastón de Jonathan Barceló. Espectacular, a 7 Plasencia, falta de 5 minutos. Parejo. Se lleva la chapa a Castillo, dobles. Balón que recupera Plasencia y va a pedir tiempo muerto Rafa Comariz, porque sigue habiendo partido. Plasencia está ganando también este parcial 9-7. Y es precisamente a 7 los puntos que está de Tíjola, a falta de prácticamente 5 minutos. Y el balón va a ser Placentino. Vemos que Plasencia puede defender con absoluta intensidad. Bueno, no hay ningún hombre con 4 faltas personales. Es más, solo hay uno con 3, que es Johnny, y uno con 2, que es Rueda. El resto, una o ninguna. Más problemas, sin duda, tiene el conjunto andaluz, que tiene a 2 hombres importantes con 4, los 2 norteamericanos, Matai y Kifi, y a otro no menos importante, Víctor Pérez, con 3. Con 2 está Matemalas y Ortega, y Parejo. Bien, pues balón para el conjunto placentino, 4'53, 7 abajo el conjunto de Rafa Gomariz, pero con la pelota. Y ahí recibe Andrés Howard, que juega ya para Roberto Rueda. Situado en las esquinas, Jonathan Barceló y Rubén Martínez. Continúa votando Roberto Rueda. Juega con Guille Guiterer. Guille, muy fuerte el lanzamiento. Lástima, es que Plasencia, las canastas que tiene que meter no las mete. Va a intentar meter un poco de miedo en el cuerpo a estos jugadores. Víctor Pérez para Babosi. Babosi a punto de perder y pierde la bola a Tíjola. Hay que aprovechar estos momentos que parecen de duda por parte de Tíjola. Momento importante. Balón para Howard. De nuevo Rueda. Roberto Rueda. Bueno, pues otro regalo a estas alturas cuestan caro. Sube Babosi.
Y cola que va a agotar, por supuesto. Cuatro últimos minutos. Matemalas, un hombre que ha sido revulsivo en este último cuarto. Maglisó abriendo para Castillo, que cuela otro triple. Pues este Castillo está haciendo hoy aquí un partido muy, muy interesante. Se sienta Roberto Rueda, entra Martín Calvo. Otro triple que vuelve a hacer daño. Ahí va Martín Calvo. Howard. Ahora Rubén Martínez. Sube a recibir Jonathan Barceló. Este de nuevo para Howard y hay falta. Falta personal del jugador número 14, Maglisó. Segunda. Habrá tiros libres para Andrés Howard. Sigue habiendo tiempo para intentar la machada de remontar este partido. Punto número 4 para Andrés Howard. Pone a su equipo a 9. Ahí va el de Filadelfia con el segundo tiro libre. Este balón no entra, el rebote es para Maglisó, que juega ya con Babosi. 3-17 para el final. Babosi. Defendido con fogosidad por parte de Martín Calvo. Matemalas. Le roban la bola a Maglisó. Ahí está Jonathan Barceló con la pelota. El bloqueo de Guillermo. Continúa Johnny. Otro regalo, unas pérdidas de balón en momentos muy, muy, muy importantes. Y es partido que se escapa. Partido que se escapa. Estamos regalando unos balones en momentos calientes del partido. Y por otra parte, las muñecas que están calientes son las de los jugadores tijoleños, sobre todo más allá de la línea de 6'75. Con un Matemalas que ha despertado. ¿En qué momento? Castillo, que está haciendo lo suyo. Y vamos a ir controlando el tempo y el ritmo de partido al antojo de Antonio Herrera, que selecciona a sus jugadores para estos 2 minutos 46 segundos que aún restan para que finalice este partido correspondiente a la 25ª jornada esta de Coles Plata y Plasencia, que ha empezado el Tourmalet, como aquel que dice, ¿no?, el pasado fin de semana en Tarragona, hoy aquí frente a Tíjola. La próxima semana se visita la cancha del líder. El día 26 recibimos a Andorra. En fin, que palabras mayores, ¿no? Ahí estamos, 2-46, 4-9, 5-8 más 9, Tíjola. Vamos y con la bola. Para Matemalas, balón que no entra. El rebote lo intentaba capturar Rafa y ha pisado claramente, lo ha visto el colegiado. Bueno, pues en esta jugada puede haber mucho, ¿no? Ah, se precipitó quizás Roberto ahí. Se ha aro pasado. A vos sí. Pérez. La bomba de Pérez, balón que no entra, el rebote para Babos y este Matemalas. Y a consumir otros 24 segundos. Ahí está Babos y con la pelota. Abriendo para Víctor Pérez, que se sale en el triple, es de dos. Es de dos.
Estaba pisando el minuto. Bueno, pues complicadísimo ya. Yo creo que este partido tiene un dueño, ojalá me equivoque, pero los momentos mágicos no se producen cada semana. Plasencia ha regalado balones en momentos importantes. Tíjola ha tenido el acierto que ya se le presume más allá de la línea 675, porque luego lo veremos, pero triples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en principio que yo cuente, pero vamos, puede que me equivoque. ...1'46... ...49'61... balón para Plasencia. Y bueno, esto está claro que si queremos hacer algo hay que intentar meter un triple ya. Juega Plasencia Extremadura. Juega Rueda para Barceló. La penetración de Johnny, falta personal de Víctor Pérez, que ya a estas alturas no preocupa, es la cuarta. Lanzará Johnny, que eso sí, va a ser sin duda el máximo anotador del partido. Aunque no anota ahora el tiro libre. Ahora convierte Johnny su punto número 22, sitúa 10 a su equipo. Castillo. Balón para Tíjola. Pérez para Babosi. Falta personal de Roberto Rueda. Tercera y segunda de equipo. Uno y medio para el final. Matemalas con la bola. Falta personal de Jonathan Barceló. Bueno, pues no digo que no, pero yo no he visto. La cuarta de Johnny. 1'17. 50'60. Más 10 Tíjola, que juega ya Magliesson. Ahora Babosi. Babosi con Víctor Pérez. Magliesson amaga el lanzamiento. Abre para Matemalas. Este abre también para Magliesson. Y la canasta de Magliesson. No hay canasta ahora de Johnny. Sí que hay falta personal de Castillo. Fíjese, este hombre no ha cometido ni una. Esta es la primera. Y Johnny que suma y sigue. 56 segundos. Va a entrar Rufián. Y se va a entrar Víctor Pérez. Johnny, punto número 23 para él, 51-62. Convierte Johnny su punto número 24, a 10 de nuevo Plasencia, pero un minuto escaso para que acabe el partido. Rafa Rufián. Para Babosi, está Magliesson, de nuevo Rufián. Falta personal de Rubén Martínez, segunda, cuarta de equipo.
Bueno, pues balance, pues nada, está muy claro, ¿no? Los dos primeros cuartos han tenido un claro dominador. Plasencia ha hecho todo lo que ha podido y más, con jugadores tocados e incluso algunos que ni han jugado. El caso de Bustamante y Sekulic es mucha baja. El rebote es para Tíjola. Y como decimos, un partido que se ha visto claramente marcado por el acierto de el perímetro del conjunto tijoleño. La esencia que ha tenido atisbos de reacciones, se ha acercado bastante, ha estado a 5 puntos, con el público totalmente entregado, pero bueno, ahí aparecen las manos de Pérez, de Matemalas, que ha sido muy importante en momentos calientes de partido, de Castillo. Porque hoy no se puede decir que los americanos hayan marcado aquí la diferencia en el equipo almeriense. Falta personal de Martín Calvo. Segunda. Estamos a 4 segundos ya para que acabe el partido. Y Plasencia, que se empieza a complicar el factor cancha. Aunque a decir verdad, lo que dice Rafa últimamente es que lo que quiere es que sus jugadores lleguen bien condiciones, en buenas condiciones físicas al playoff. Es cuando realmente hay que partir el bacalao. Y este hombre que ha despertado tarde, pero ¿de qué manera? El amigo Mate Malas. Ahí está Roberto Rueda, que se juega el triple, balón que no entra. Finaliza el partido 52-64. Parcial en esta ocasión también favorable, 13-16 a Tíjola. Y un partido, como hemos comentado, que Plasencia afrontaba con muchas dudas, porque ha tenido una semana realmente mala a la hora de entrenar, sin poder contar ni con Sekulic ni con Bustamante. Y enfrente ha tenido un equipo de los llamados a estar, pues eso, luchando por el ascenso. Ya no de forma directa, porque yo creo que eso ya es cuestión de 2 o a lo sumo 3 equipos. No es Tíjola uno de ellos. Pero, bueno, el público que agradece el esfuerzo a los jugadores placentinos, que como decimos tiene una tarea complicada en esta recta final de la temporada, y un equipo, el conjunto extremeño, que no está teniendo suerte con las lesiones. Es lo que está marcando claramente la diferencia. Máximo anotador del partido, ¿quién sino Jonathan Barceló, con 24 puntos. Destacar también las aportaciones de Guiterer con 9 y de Martínez con 8. Por parte del conjunto andaluz, todo muy repartido, pero las aportaciones de Matemala, Castillo y Víctor Pérez se nos antojan determinantes para lo que ha sido el resultado final. Por nuestra parte ha sido todo, amigos. No ha podido ser, no siempre se gana, pero de todo se aprende, de la victoria y de la derrota. Hasta otra, ha sido un placer. Adiós.